se va a incrementar al doble el programa de Sembrando Vida y de Jóvenes Construyendo el Futuro. Ahora los desafíos tienen que ver con la lucha contra la pobreza, la desigualdad, el desempleo y la marginación, que son las raíces profundas de la inseguridad, de la migración y otras desdichas. Desde el inicio de mi gobierno he abogado por resolver esos problemas de manera perdurable tanto en México como en Centroamérica. He insistido en que tales soluciones demandan el esfuerzo conjunto de los tres países de esta región y de Estados Unidos, que es, ahora, por donde quiera que verse, Estados Unidos protagonista del fenómeno migratorio y debe, en consecuencia, ser corresponsable de darle solución. Me llena de orgullo el hecho de que El Salvador sea la nación centroamericana en la que más se ha avanzado en la aplicación de los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. El primero ha ofrecido a 10.000 pequeñas y pequeños agricultores de 10 departamentos la posibilidad de mejorar su calidad de vida. Desde su primera fase, este proyecto arroja resultados muy alentadores. El 34% observó un impacto positivo en el cuidado del medio ambiente. El 55% había pensado emigrar antes de afiliarse al programa, se redujo a solo el 0.6%. El 75% vio un incremento en su ingreso. El otro programa, Jóvenes Construyendo el Futuro. Aquí en El Salvador son también 10.000 los jóvenes que están recibiendo este apoyo. El 25% recibieron una oferta laboral en el mismo centro en el que se capacitaron. El porcentaje de quienes pensaban emigrar se redujo del 35.7 al 11.4%. A la vista de este resultado, es de esperar que el gobierno y el Congreso de Estados Unidos terminen por entregar los 4.000 millones de dólares que el presidente Biden ofreció invertir en estos programas. Ah, seguro. Pero como lo mencionó el presidente Bukele, estoy de acuerdo, no tenemos que estar esperando y no podemos estar dependiendo de nadie. Se va a incrementar al doble el programa de Sembrando Vida y de Jóvenes Construyendo el Futuro. Y vamos a aportar la misma cantidad, el gobierno de El Salvador y el gobierno de México. Muchas gracias. Mira, mira nomás.